Amigas, amigos del Deportivo Regional, bienvenidos a este programa espectacular. Claro, la superfinal, la supercopa sensacional, bien circular, bien popular y recontracultural. En el Ramón Turnes, All Boys de Santa Rosa igualó el grande, el ganador del norte, con Pampero, el bicampeón del sur. 0-0, y de esta manera, al haber ganado el otro partido en el Manuel Augusto Nieto por 2-1, se quedó con la copa, con el medallero de oro. Pampero realizó un gran partido, estuvo a la altura de las circunstancias, logró el juego asociado en una cancha de 10 metros más larga que el Manuel Augusto Nieto, 6 metros más ancha, con espacios que por ahí se volvían en contra, con los dobles rebotes que a veces no se conquistaban, pero de cualquier manera Pampero realizó un gran partido, puso lo que hay que poner sobre el terreno de juego, sobre el campo del honor, y sacó la fuerza del corazón para llevar adelante esta superfinal de la Supercopa espectacular de la Liga Cultural. Estuvo a punto, tuvo situaciones importantes, un tiro en el final de Izaga, una chilena en el travesaño, tuvo algún cabezazo de Pablo Pantanetti, tuvo un gol anulado a Darío Seip en un cabezazo en el área que aparentemente el árbitro interpreta a instancias del ayudante, del asistente, del juez de línea, que se apoya el sendero luminoso sideral pampeano, Darío Seip. Y bueno, un partido intenso, interesante, muy movido, bien jugado, pero donde faltaron las emociones. Goles son amores, y faltaron ellos, faltaron los goles. Nada más para redondearlo, para que sea un super show espectacular y sinceramente muy sensacional, como nos tiene acostumbrado la Liga Cultural. En la reserva, en la previa fenomenal, en la preparatoria muy circular y muy ideal, los chicos del sub-20, vamos vamos los pibes del comando estelar del Club Atlético Pampero, lograron la igualdad con Atlético Santa Rosa en un partidazo. En un partido también emotivo de principio al fin, donde faltaron los goles. Curiosamente, dos partidos, 2-0-0. Pero el empate le servía a los chicos de Pampero por la ventaja deportiva, al haber igualado 1-1 aquí en el Manuel Augusto Nieto. Y de esa manera se clasificaron para jugar el provincial. Estarían ahí con los chicos de Argentino de Darregueira, estarían ahí con los chicos de All Boys. Así que estarían jugando el próximo provincial, que se dará inicio el 8 de septiembre, donde ya los equipos de Huracán y Pampero, de Pampero y Huracán, reforzados, preparados, estratégicamente bien ideados, estarán con la vara bien alta para jugar ese campeonato provincial que se viene. Auspician este gran programa del Deportivo Regional DJ Matwitter, sonido, iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. El teléfono 029-3261-5350. El Facebook DJ Matwitter. Corralón y fábrica Don Ismael de René Lagorio en calle Dorrego de Guatraché La Pampa. ¡Don Ismael! Farmacia Guatraché. Desde 1922 al servicio de Guatraché y toda la zona, en Ceballos y Avenida de los Inmigrantes de nuestra localidad, Farmacia Guatraché.
Gastropub Huracán. Huracán te presenta las mejores comidas que podés disfrutar. Pedidos y reservas al 029-24-492-064. Gastropub Huracán. Gomería Maxi de José Luis Zinc. Reparación y venta de cubiertas. Nuevas y usadas. Servicios al campo. Gomería Maxi en 12 de abril 202 de aquí de Huatraché. Veterinaria Córdoba. Especialistas en nutrición y reproducción de bovinos. Avenida Ceballos 950 de aquí de Huatraché La Pampa, Veterinaria Córdoba. Distribuidora Santa Catalina de Claudio Clovertans. Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidor oficial de PepsiCo. El 19 de abril, 250 de Huatraché La Pampa, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal de Lucas Pantanetti. Síntesis en Huatraché La Pampa. Para disfrutar. Verdurería Lisandro. En Roca 41. De nuestra localidad. Aquí en nuestra ciudad. Frutas y verduras de altísima calidad. Todo súper fresco y muy natural. Para los superhéroes de la supervida. Sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. Campesina 2 de Alejandra Campastro. Calzados, ropa informal en Avenida Ceballos 147, Calzados G&P de General San Martín. Aquí, en nuestra localidad, en el corazón de Huatraché. Campesina 2 de Alejandra Campastro. Productos directos de fábrica, 100% calidad. Lo mejor, Estela te lo da. 29-23-40-94-52. Encontranos en Residencial La Chacra, en Huatraché La Pampa. Residencial La Chacra, atención familiar las 24 horas. 029-24-492-023. Aquí en Avenida Ceballos, esquina Roca y Avellaneda de Huatraché, Residencial La Chacra. Transporte Sureño. Luis Miguel Schaefer. Luismi, no llegamos a horario, llegamos temprano. El Transporte Sureño. Parrilla El Buen Servir, abierto de martes a sábados por la noche. Viernes y sábados también, la gran parrillada. Parrilla El Buen Servir, los hermanos Pagrún Samica, trabajando fervientemente para que lo elijan los mejores clientes de nuestro sur, de nuestra América. Pagrún Samica. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. En Avenida Gauche 398 de Huatraché La Pampa, Repuesto Hogar. Restobar Pampero, 029-23-45-98-30. En Avenida de los Inmigrantes 229, Restobar Pampero y la cerveza. Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet, el Moni, 029-24-492-770. Distribuidora Luan, en Urquiza 482 de Huatraché La Pampa. Distribuidora Luan. Estilo Campo, de Jonathan Baller, de Jojo Baller, pollería, pescados y elaboraciones. Lo mejor que podés encontrar en Estilo Campo, su nueva dirección, lo tenés que ir a visitar a Jojo Baller. Huatrachicks, productos de Copetín, venta por mayor y menor en Saavedra 1121 de aquí de Huatraché. Huatrachicks. Salazar Car Detail, tratamientos de estética para tu vehículo, lavados premium, interior y exterior. Salazar Car Detail. Todos los cortes de primera calidad. Carnicería La Ideal, alentando a los superhéroes del pueblo en la Liga Cultural. Embutidos caseros, pollos, pan, leña para el carbón, cordero, cerdo, abierto de lunes a lunes. Carnicería La Ideal. De agosto del 2019, Liga Cultural de Fútbol en el Ramón Turnes,
en la capital, en Santa Rosa, está el Boys, está Pampero, está el mejor del norte y el mejor del sur, y la tiene el Arcángel Arco, buscándolo a Nico Kirov, Nico Pernico Kirov, hacia adelante el Quiquilloso, buscándolo a Juan Sánchez Pijuán, que mide el área, busca el corazón del área, el cabezazo de Javier Shores, Shores de la Selva, el azucarado, Jorgito, el alfajor, Jorge el Curioso, se lo perdió por arriba del travesaño de Matías Boto, Bogdey salía desesperado, le metió un patadón en el ombligo a Jorgito. El Fórmula 1 del arco del Boys. Viene Pampero otra vez. Ah, va a cabecear en el primer palo. La tocó Valdegaray. Se lo perdió Pampero por segunda vez en la tarde. Adelante va Marcelo Acosta. Lo bajó de atrás Javier Jorge. Era de amarilla. La tiene otra vez. Otra vez Marcelo Acosta. Jugando hacia el medio para el Tapón Barreiro. Largo el pase. Profundo en el área. Viene Mauro Tapón Barreiro. La saca. Pablo Pantanetti despejando, dándole aire a Pampero. Se viene el Ramón Turnes, otra vez Olboy por arriba del travesaño, despejado a Sosa. Otra vez se venía Harser, tremendo el Apolo Harser, el Asman Harser, ¡qué peligro! Al palo izquierdo abajo de Maxi Castaño Castaguán, de los Guardianes de la Galaxia. No sabía qué hacer, salía jugando por izquierda con Alexis Valdegaray. El árbitro del encuentro, Juan Nevietti, da la orden. El árbitro que vino de Bahía Blanca, ya la tiene la gente de Pampero. Levanta el balón, el cabezazo en el área de Christian Cloverton, el Capitán América. Y no llegaba Juan Sánchez. Otra vez al ataque All Boys. Otra vez en el Ramón Turner se viene. El Auriazul busca la furia. Auriazul, Jerónimo Gutiérrez la levantaba así al saque lateral. Viene otra vez Juan Sánchez para Pampero. El centro al área, el cabezazo. Darío Sepp, gol, 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 gol. Gol de Saip, gol. No, no, no. No, aparentemente la gente del VAR le está avisando al árbitro que se apoya al saltar Darío Seip, increíble, sobre Sosa. Dice el seductor serial Darío Seip, el sendero luminoso sideral, que no entiende nada. La gente del VAR, la gente, el asistente del colegiado del magistrado Juan Nevietti, le anula el gol a Pampero. Se viene ahora, se viene intentando el Auriazul, ahí lo tiene Mauro el Tapón Barreiro. ¡Abajo Maxi Castaño! ¡Tremenda tajada! ¡Lo tiene igual! ¡Se lo salva sobre la niña Nico Kirov! ¡Salvando a Pampero! ¡Kirov en la línea! ¡Tremendo Maxi Castaño al córner! Después de un tiro libre espectacular de Tenka Hernández. Al córner Maxi Castaño, otra vez solo el arquero Maxi Castaño. Castaguán, tremendo. El canon Castañón, tremendo. El cibercultural, otra vez Maxi Castaño tapando ahora con el pecho, con el ombligo y con algún pedazo del hombro. Se le sacaron tarjeta amarilla. Mauro el Tapón Barreiro busca el ángulo por arriba del travesaño después de pegar en la barrera. Venía otra vez Juan Sánchez para Pampero. Levanta el balón, quiere el cabezazo. Se lo pierde llegando. Tremendo. Otra vez el comando estelar con la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. Y Juan Sánchez que envía a todos a cabecear. Se viene Pampero por la heroica, por la epopeya. Se viene Pampero por el gol. La tiene Izaga. ¡Travesaño! ¡Travesaño! Era la de Kalinski. Era la de Cristiano Ronaldo. Tremendo el travesaño. Se lo devolvió. Se lo perdió Izaga. Se lo perdió Pampero. Se lo perdió la historia de la estrella que había ido al área de Matías Wood. Con el ruso Kyle, con el ruso Berrojalvi, con Proto, con Aldo Dayu, con Roberto Coria y con el gringo Santarelli. Ahí estaba tapando otra vez Matías Boto después del cabezazo de Pablo Pantanetti. Se termina el partido, el árbitro del encuentro asesorar su silbato. Se terminó la fiesta, pero sin goles, no hay emociones, goles son amores. Festeja el Boy, festeja el mejor del norte, el mejor de la Liga Cultural. Y el reconocimiento para este gran equipo de Pampero, para este Dream Team de jugadores espectaculares que dejaron todo en la cancha, pusieron lo que hay que poner y jugaron un partidazo sensacional. Supercopados por la Supercopa de la Liga Cultural. Es el tronar de la melodía de Dios. Son los hijos del viento en el campo del honor. Los superhéroes del juego bonito. Por el juicio y por la salvación en el Ramón Turne, fútbol sagrado. En la sublime misión por los trapos del corazón. Festeja All Boys, le traen el hijo a Mauro el Tapón Barreiro. Final, final, final. Gran espectáculo de la Liga Cultural. Auspician este gran programa del Deportivo Regional Transporte Sureño. Luis Miguel Schaefer. Luismi, no llegamos
a horario. Llegamos temprano. El transporte sureño. Parrilla El Buen Servir. Abierto de martes a sábados por la noche. Viernes y sábados también. La gran parrillada. Parrilla El Buen Servir. Los hermanos Pagrún Samica. Trabajando fervientemente para que... para que lo elijan los mejores clientes de nuestro sur, de nuestra América. Pagrún Samica. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. En Avenida Gauche 398 de Huatrache, La Pampa. Repuesto Hogar. Resto Bar Pampero. 02923-459830. En Avenida de los Inmigrantes 229, Resto Bar Pampero. Y la cerveza. Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet, El Moni, 02924-492-770. Distribuidora Luan, en Urquiza 482 de Huatrache, La Pampa. Distribuidora Luan. Estilo Campo, de Jonathan Baller, de Jojo Baller, pollería, pescados y elaboraciones. Lo mejor que podés encontrar en Estilo Campo, su nueva dirección, lo tenés que ir a visitar a Jojo Baller. Guatrachics, productos de Copetín, venta por mayor y menor en Saavedra 1121 de aquí de Guatraché. Guatrachic. Salazar Car Detail, tratamientos de estética para tu vehículo, lavados premium, interior y exterior. Salazar Car Detail. Todos los cortes de primera calidad. Carnicería La Ideal, alentando a los superhéroes del pueblo en la Liga Cultural. Embutidos caseros, pollos, pan, leña para el carbón, cordero, cerdo, abierto de lunes a lunes. Carnicería La Ideal. DJ Matwitter, sonido, iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. El teléfono 029-3261-5350. El Facebook DJ Matwitter. Corralón y fábrica Don Ismael, de René Lagorio, en calle Dorrego de Huatrache, La Pampa. ¡Don Ismael! Farmacia Huatrache. Desde 1922 al servicio de Huatrache y toda la zona, en Ceballos y Avenida de los Inmigrantes de nuestra localidad, Farmacia Huatrache. Gastropub Huracán. Huracán te presenta las mejores comidas que podés disfrutar. Pedidos y reservas al 02924-492-064. Gastropub Huracán. Gomería Maxi, de José Luis Zinc. Reparación y venta de cubiertas nuevas y usadas. Servicios al campo. Gomería Maxi, en 12 de abril 202 de aquí de Huatrache. Veterinaria Córdoba, especialistas en nutrición y reproducción de bovinos. Avenida Ceballos 950 de aquí de Huatrache, La Pampa. Veterinaria Córdoba. Distribuidora Santa Catalina, de Claudio Clovertans. Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidor oficial de PepsiCo. El 19 de abril, 250 de Huatrache, La Pampa, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal, de Lucas Pantanetti. Síntesis en Huatrache, La Pampa, para disfrutar. Verdurería Lisandro, en Roca 41. De nuestra localidad, aquí en nuestra ciudad, frutas y verduras de altísima calidad. Todo súper fresco y muy natural para los superhéroes de la supervida. Sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. Campesina 2 de Alejandra Campastro. Calzados, ropa informal, en Avenida Ceballo 147, Calzados G&P de General San Martín. Aquí, en nuestra localidad, en el corazón de Huatrache. Campesina 2 de Alejandra Campastro. Productos directos de fábrica, 100% calidad. Lo mejor, Estela te lo da. 2923-409452. Encontranos en Residencial La Chacra, en Huatrache, La Pampa. Residencial La Chacra, atención familiar las 24 horas. 02924-492-023. Aquí en Avenida Ceballos, esquina Roca y Avellaneda de Huatrache, Residencial La Chacra. Super amigos del Deportivo Regional, recordemos que se viene
el próximo provincial, el 8 de septiembre, donde estarán jugando Pampero y Huracán, Huracán y Pampero. También se viene la Copa Presidentes, donde estarán disputando varios equipos de aquí, de nuestra región. Huracán estará jugando con los pibes, vamos, vamos los pibes, los chicos reforzados. También estará jugando la Unión de Campos, que ya está con los preparamientos previos. Y bueno, habrá buen fútbol para todos nosotros, para todos ustedes, para toda la gente del Deportivo Regional que se lo merece. Volveremos cuando se inicie el provincial.